Yo le pediría tanto a Nicolás Maduro como al camarada de Dado Cabello que se mantengan apegados al proyecto de patria. El proyecto de patria que nuestro comandante presidente planteó para todos nosotros como venezolanos. Chávez es la patria hecha hombre y su proyecto es lo que más se ajusta a nuestras necesidades como pueblo. Así que le pediría a mis dos camaradas que se apeguen a ese proyecto. Bueno, que sigan para adelante así como el presidente lo dijo. Pongan pie, tierra y para adelante. Que siga lo que le ha sembrado Chávez. Que él lo ha puesto para que siga dando el ejemplo que nos ha sembrado el presidente. Que no deje caer esta revolución de este socialismo. Bueno, que sean igual como el presidente. Eso es lo que le pido yo. ¿Ah? Oye, ¿cómo que por qué? Porque cuéntale, que tienen que ser como el presidente igual, porque el presidente ha sido un presidente muy bueno. Presidente que todo el mundo lo quiere, ¿no? Principalmente nosotros los viejos, lo queremos bastante, ¿no? Bueno, que hablen claro ya de una vez y que se terminen todos estos rollos, para uno estar tranquilo. Bueno, yo les pido que siempre estén con el presidente, unidos, porque todos estamos unidos en un solo pueblo, por nuestro presidente. Porque nuestro presidente es un presidente constitucional, elegido libremente, y tenemos que defenderlo. No hay solicitud que valga más allá de las que hace el pueblo y de las que hace el presidente de la República en reiteradas ocasiones. Primero, poner toda la voluntad por la unidad revolucionaria, por el empoderamiento popular como instancia legítima para continuar el proceso legislativo popular, para continuar el proceso legislativo revolucionario que se ha venido llevando a cabo durante todos estos años de la Revolución Bolivariana. El pueblo sabe que Maduro ha sido la decisión más madura para la revolución. Chávez ha dado esa línea y esa es la línea que hay que cumplir definitivamente por la unidad de las facciones de izquierda, por la unidad de las fuerzas revolucionarias. A Nicolás Maduro como vicepresidente le pido fidelidad, inspección y eficiencia. Y a Diosdado Cabello le pido mucho coraje, mucho valor y mucha firmeza para actuar en cuanto a las necesidades generales del pueblo.